Honorables magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado sustanciador Jorge Ignacio Pretel Chalhub, muchas gracias por la invitación a esta trascendental audiencia. Represento al Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Les presentamos a todos un cordial saludo. Debemos exaltar con respeto y admiración que en la Corte Constitucional se encuentran 3 mujeres y en la Secretaría General otra mujer, de las más altas calidades personales e intelectuales. Esto no sería posible si se hubiese perpetuado la discriminación por género. La lucha por los derechos humanos ha permitido construir una mejor sociedad. Paso a contestar los interrogantes planteados por la Corte Constitucional. Primero, ¿considera usted que una autoridad judicial o notarial vulnera los derechos fundamentales de los miembros de las parejas del mismo sexo cuando no accede a la celebración y registro de un matrimonio civil entre ellos? La respuesta, sí. Sea lo primero señalar que los notarios o autoridades judiciales estarían desconociendo e incurriendo en desacato con relación a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-577-2011, la cual en su parte resolutiva estableció que si a 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Hay una exhortación directa a los jueces competentes y a notarios para que celebren el contrato solemne de uniones de parejas del mismo sexo. Ciertamente se trata de una orden vinculante que los obliga a celebrar estas uniones. Lo segundo, se reconoció el derecho fundamental de las parejas del mismo sexo a formalizar su unión mediante un contrato solemne. Esto va ligado a otros derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, tales como el derecho a tener una familia, que la misma sea protegida integralmente por el Estado, y el derecho a un trato igualitario frente a los otros tipos de familias existentes en nuestro país. Segunda pregunta. ¿Tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio civil? La respuesta es sí. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, las personas son titulares de todos los derechos sin distinción alguna. Ese estatuto personal hace que todos los sujetos sean poseedores de bienes fundamentales, no como una generosa concesión, sino como unos atributos, unas garantías y unas exigencias, al igual que una inmunidad. La igualdad es valor constitucional, derecho fundamental, y se encuentra estipulada en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. A la Honorable Corte Constitucional le hizo falta claridad y contundencia en cuanto al derecho que les asiste a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El propio tribunal contribuyó a la inseguridad jurídica que hoy se tiene cuando se refiere al vínculo solemne. La corporación concluyó en la sentencia C-577-2011 que no es aplicable el contrato de matrimonio a las parejas del mismo sexo en virtud de lo instituido literalmente en el artículo 42 de la Constitución, interpretación que conforme a los principios de igualdad, dignidad y libertades humanas consideramos restrictiva. Las parejas del mismo sexo son, según la jurisprudencia, poseedoras del derecho al reconocimiento de una unión solemne si operaba la omisión legislativa frente al exhorto realizado al Congreso de la República. Todo esto para garantizar la protección y constitución de una familia homoparental debido a la ausencia total de protección de dichas parejas del mismo sexo en cuanto a su ausencia de protección. Tercera pregunta. ¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República? Respuesta, sí es competente la Corte. Le corresponde a la Corte Constitucional la protección de los derechos fundamentales de las personas y señalar el contenido y alcance de los derechos. Más aún, le compete dotar de garantías a los grupos minoritarios, a quienes han padecido permanente vulneración y segregación. Esa es la función primordial de los tribunales constitucionales. La Corte debe decidir este asunto por las siguientes razones. Primero,
la reglamentación sobre contrato solemne quedó condicionado a que el órgano legislativo, en virtud del principio democrático, definiera todo lo relativo a la figura del contrato solemne entre parejas del mismo sexo, pero no lo hizo. Segundo, dicho exhorto tenía explícitamente dispuesto que existía una limitación temporal, término que fue desconocido por el legislativo, y se continuó configurando un déficit de protección a las parejas del mismo sexo. Tercero, la Corte no fue clara en establecer cuáles serían los efectos jurídicos que tendrían dichos contratos solemnes en el caso de que el legislativo no generase ninguna reglamentación normativa al respecto. Cuarto, se generó omisión legislativa y frente a este tipo de situaciones es obligación y competencia de la Corte pronunciarse al respecto de la materia. En este caso, se cumple con el requisito de que exista una norma de la cual se predica la omisión legislativa. Estamos ante una norma jurisprudencial. Los asuntos de los derechos de las minorías son competencia de los jueces y de los tribunales constitucionales. No son asuntos de las mayorías ni de los votos de las mayorías. El matrimonio es un asunto de la intimidad, hace parte de la esfera de lo privado. Última pregunta, ¿cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011? Es necesario entrar a calificar que los jueces y notarios pueden llegar a cuestionar lo que la misma Corte no dejó resuelto en la sentencia C-577 de 2011. Existe desde el 21 de junio de 2013 un nuevo contrato denominado contrato solemne de parejas o familias homosexuales, pero no existe con claridad un régimen jurídico aplicable a este tipo de contratos. La respuesta forzosa es no, y dicha respuesta surge a partir de la jurisprudencia, puesto que como normas básicas de interpretación jurídica debemos aplicar la analogía en la medida en que se presenten o existan omisiones legislativas que generen un déficit de protección a las familias homoparentales y haya vulneración de derechos fundamentales. Por lo anterior, encontramos que se cumplen para el caso concreto los requisitos para realizar una aplicación analógica de las normas regulatorias del contrato de matrimonio. El contrato solemne de parejas o familias del mismo sexo no se puede convertir en una figura contractual inaplicable por falta de regulación concreta. La tarea de la Corte Constitucional dentro de los casos de revisión es que a través de la utilización de la analogía complemente lo establecido por el mismo tribunal en sede de constitucionalidad. Debe determinar de manera concreta cuáles son las normas analógicamente aplicables al contrato solemne de parejas o familias del mismo sexo con relación al contrato de matrimonio de parejas heterosexuales, los cuales en virtud de una correcta subregla jurisprudencial deberían ir encaminadas a otorgar de manera abierta la consigna de que son todas las normas que hacen referencia al contrato de matrimonio, mientras el legislador no disponga una reglamentación específica y que si lo hace, se ciña a la jurisprudencia. Hasta aquí la respuesta a las preguntas formuladas por la Corte. Quiero agregar como ciudadano dos cosas adicionales. Preocupa a algunos ciudadanos, y particularmente a quien le habla y ha sido discusión en el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, las actuaciones de los servidores de la Procuraduría General de la Nación cuando promueven acciones de tutela para oponerse al matrimonio de personas del mismo sexo, argumentando el derecho fundamental de la ciudadanía, especialmente el debido proceso. En nuestra opinión, esas actuaciones de la Procuraduría son desbordadas y contrarias a la función constitucional de protección de los derechos humanos sin distingo alguno. Segundo, me gustaría llegar a la universidad libre y contarle a nuestros estudiantes que se educan en la inclusión de acuerdo a nuestros principios filosóficos que esta Corte Constitucional no fue inferior a su compromiso institucional ni al momento histórico. Que la Corte hizo efectiva la igualdad y no la discriminación y la no discriminación de las personas del mismo sexo a conformar una familia, a casarse como las demás personas, proscribiendo la discriminación. Que la Corte continúa generando decisiones trascendentales en defensa de los derechos humanos, reafirmando que las personas somos iguales en dignidad y todos los derechos. Que los sujetos de quienes se tiene, que los asuntos de quienes tienen una opción sexual diversa, no dependen de la mayoría,
ni de las religiones o de las creencias o del criterio de algunos funcionarios. Me gustaría transmitir como educador y conversar con mi familia, los amigos y la gente que gracias a la jurisprudencia comprendimos de mejor manera que la exclusión es una forma muy grave de violencia y de odio. Muchas gracias. Gracias, profesor Burbano. Vicente Benítez Rojas, hago un llamado para que participe en representación de la Universidad de La Sabana. Agradezco en primer lugar la invitación que nos hace la Corte Constitucional a tan importante audiencia. En segundo término, quisiera señalar que en el documento que se radicó el día de ayer ante la Corte se encuentra una respuesta detallada de cada una de las preguntas formuladas en el auto. En tal sentido, y atendiendo al tiempo que se me ha concedido, quisiera, con la venia de la Corte, enfocarme en la pregunta 3, que indaga sobre la competencia de ese tribunal para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, dado que es el tema que ha sido objeto de mi investigación durante los últimos 5 años. Desde ya, quisiera anunciar que, a mi juicio, esta decisión no debería ser tomada por la Corte, sino por la misma ciudadanía. Esta postura refleja mi concepción personal sobre el asunto y no compromete la institución para la que trabajo. Así, lo primero que debe destacarse es que la aproximación que se acoge en esta intervención está orientada por una teoría de la autoridad que indaga sobre quién debe decidir desde una perspectiva democrática por oposición a una teoría de la justicia que busca determinar qué se debe decidir. Una vez dicho esto, la primera y más clásica crítica que se dirige contra la decisión judicial de asuntos controversiales como el presente es la dificultad contramayoritaria esbozada por Bickel y mencionada hace unos minutos por el profesor Diego López. En tal sentido, se suele decir que no es posible entender cómo la decisión tomada por 5 funcionarios no elegidos democráticamente puede sobreponerse a las determinaciones de funcionarios elegidos o del pueblo mismo de aquí y de ahora. A este argumento se suele responder, siguiendo a Hamilton, Marshall y Ackerman, señalando que cuando un juez decide dejar de lado decisiones mayoritarias, esto es, leyes, para proteger la Constitución, en el fondo la actuación judicial es democrática porque se prefiere la voluntad popular vertida en la Constitución sobre las decisiones de sus representantes. Sin embargo, este argumento solo funciona, como lo ha destacado adecuadamente Gargarella, en aquellos casos en los que la norma constitucional sea casi que autoaplicativa, esto es, que preordene de manera anticipada una respuesta o, en otras palabras, un caso fácil de mera subsunción. Evidentemente, esto no ocurre en este caso, dado que no existe una norma específica que de manera explícita y detallada niegue o permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De hecho, de la Constitución puede, a mi juicio, razonablemente, derivarse 2 interpretaciones que han sido acogidas en distintos momentos por esta misma corporación, la que acoge y la que niega tal posibilidad. Y tan es así que justamente ese es uno de los motivos de esta audiencia. Esta última razón, a su turno, ha tratado de ser desvirtuada por la democracia sustancial que defienden algunos autores como Ferrajoli y Dworkin. Los derechos de las minorías son cotos vedados o cartas de triunfo para las mayorías. Hasta acá llega la discusión estándar sobre la legitimidad democrática del juez constitucional para decidir. Sin embargo, quisiera ensayar 2 argumentos adicionales que pueden aportar elementos de juicio para esta trascendental decisión. Como señala Cohen, una de las características de las sociedades pluralistas es que existen desacuerdos razonables entre las personas de buena fe sobre lo que es justo en un caso concreto, como este. La postura que concibe que sí es constitucionalmente admisible el matrimonio homosexual y la que lo niega son ambas razonables, así se esté de acuerdo o no, porque pueden ser aceptadas por personas razonables. Ese desacuerdo razonable se refleja en el hecho de que la Corte haya citado a esta audiencia personas que acogen una u otra postura. Ambas posturas son admisibles en la esfera pública, como lo atestigua la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Obergefell versus Hodges, en la cual hubo 4 votos disidentes y uno de ellos fue alabado por un autor liberal, matrimonio entre parejas del mismo sexo, como Sunstein. Ahora bien, en casos como el que tiene la Corte en sus manos, usualmente sucede que esos desacuerdos razonables no se pueden disolver por medio de la persuasión, vale decir, es bastante complejo que exista unanimidad.
y como señala Waldron, es preciso decidir. No podemos continuar infinitamente la discusión para ver si alguien cede. En esos eventos, el mecanismo más cercano que se tiene es el voto. Esta dinámica también opera en las Cortes. Los señores magistrados y magistradas seguramente tendrán desacuerdos razonables sobre la admisibilidad del matrimonio homosexual. Y, ante la imposibilidad de lograr unanimidad, luego de, tratar de persuadir a sus contradictores, deben votar. La postura con más votos será la tesis de la Corte. Si esto es así, ¿por qué deben preferirse las mayorías de la Corte sobre las del Congreso o las de la ciudadanía? Algunos dirán que es porque los jueces se equivocan menos y porque los derechos de las minorías no pueden decidirse por las mayorías. Aunque ya se vio que es una mayoría, y lo digo con todo respeto, en la Corte la que decide sobre estos derechos, debe añadirse que, primero, en este momento no se ha determinado si existe un derecho en favor de ciertas minorías a contraer matrimonio por parte de parejas del mismo sexo. Esa es la razón de esta audiencia. Y en tal sentido, su fijación quedará en manos de una mayoría judicial en caso de que la Corte se declare competente. Y dos, los jueces, como todos nosotros, se equivocan. Y la historia atestigua cómo una de las mejores cortes del mundo, la norteamericana, se ha equivocado de manera garrafal muchas veces, como en la era Lochner o en el caso Gobairis, por poner solamente dos ejemplos. En tal virtud, como sostiene Sánchez Cuenca, este tipo de posturas que aboga por una decisión judicial en temas sobre los cuales hay desacuerdos razonables, como el presente, resulta ser contradictoria incluso desde una perspectiva liberal. En efecto, prominentes autores liberales defienden a muerte, con razón, la posibilidad de que las personas tomen las decisiones que solo a ellas les atañe sin ninguna interferencia, dado que esta libertad es propia de individuos dignos y razonables como las personas. Esto es lo que comúnmente se denomina, pues en lenguaje constitucional, en Colombia, libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, esa confianza que existe para la toma de decisiones a nivel individual desaparece y se convierte en un fuerte prejuicio a nivel colectivo. Las mayorías se equivocan y por eso mismo es mejor que la decisión la tome un tercero más preparado que, como ya se dijo, también puede equivocarse y se ha equivocado. Algunos dirán que la postura que acá se sostiene de deferencia al Congreso o al pueblo estaría más bien motivada por la certeza de quien la promueve que su visión de lo justo en este caso probablemente será acogida más fácilmente en esos foros. No obstante, una persona comprometida con la democracia, como quien se dirige ante la Corte, debe reconocer, siguiendo a Ackerman, que en caso de que el Congreso o la ciudadanía o la misma Corte decidan de una manera opuesta a lo que creo que es lo justo, no queda más remedio que convencer a mis contradictores para que modifiquen su decisión y, en último término, está el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Finalmente, quisiera concluir con esto. Algunos eminentes comparativistas reprocharán que esta intervención esté basada en debates netamente anglosajones que no tienen en cuenta la realidad del entorno de las democracias del sur global como la colombiana. Sin embargo, como bien concluye Landó, si bien las democracias en desarrollo como la nuestra tienen algunas particularidades, como ciertas disfuncionalidades de las instituciones democráticas que ya advertía la representante hace unos minutos, que justificarían una intervención más activa del judicial, esta situación no puede significar que las Cortes puedan reemplazar totalmente a las instituciones. Por el contrario, el activismo judicial debe procurar mejorar estas disfuncionalidades del Congreso o de la ciudadanía, más que sustituirles. La teoría del reemplazo, decidir por ellos, simplemente profundiza las deficiencias de estas democracias en transición. Muchas gracias. Gracias al doctor Vicente Benítez Rojas. El externado, por la Universidad del Externado, va a participar la doctora Magdalena Correa Henao. Buenas tardes. Saludo a las señoras magistradas, a los señores magistrados, a la señora secretaria general y a las personas asistentes a la audiencia. En nombre de la universidad, agradezco esta feliz oportunidad de poder participar en un debate cuyos elementos de fondo son tan caros y valiosos para el espíritu liberal del externado. Haré referencia a tres puntos con los cuales espero atender de manera directa e indirecta las preguntas que se le han formulado a los intervinientes. El primer punto hace alusión a aspectos de carácter formal o procedimental.
Es decir, la pregunta que quisiera absolver desde el punto de vista del análisis que hemos desarrollado en el Departamento de Derecho Constitucional, con relación a los procesos de tutela incoados por la Procuraduría General de la Nación, es si ella tiene legitimación en la causa, uno, y dos, si ella puede estar defendiendo derechos fundamentales propios de aquellos que se pueden vulnerar con ocasión de sentencias judiciales. Frente a lo primero, aunque efectivamente ustedes, como jueces constitucionales en jurisprudencia, verbigracia auto 283 del año 2010 o sentencia T293 del 13, han hecho una interpretación bastante amplia de las funciones reconocidas por la Constitución en el artículo 277 al Procurador General de la Nación, para reconocerle así poco más o menos una competencia absoluta de intervención sin distingo en los procesos administrativos y a la sazón aquí, en los procesos judiciales. Lo cierto es que esa interpretación del juez constitucional jamás puede entenderse en el sentido de que dicha función tenga la capacidad de desquiciar, de desnaturalizar las acciones y los procesos judiciales en donde puede ampliamente intervenir. Su intervención entonces deberá estar alineada con las características de esa acción y de ese proceso. En ese sentido, volviendo al asunto y a los casos que, de los que se está discutiendo en esta audiencia, tendríamos que decir, bien, ¿cuál es el derecho fundamental llamado a ser protegido por vía de acción de tutela frente a sentencias judiciales? El derecho al debido proceso. ¿Tiene la Procuraduría General un derecho a un debido proceso en un asunto de la jurisdicción voluntaria que resuelve un interés particular de dos sujetos, aunque después sometido a normas de derecho público? Definitivamente no. O poniendo las cosas por su nombre, según el planteamiento de la Procuraduría, ¿existe el derecho fundamental a imponerle a un juez la interpretación literal y exegética de la ley? ¿O existe el derecho fundamental a imponerle a un juez la interpretación más restrictiva de una sentencia de constitucionalidad como la C-577 del año 2011, como efectivamente es lo que, hablando en plata, formula el Procurador General de la Nación? No, ese derecho fundamental no existe. Nunca se puede entender que una función constitucional sea un derecho. Una función constitucional es una competencia, pero no un derecho fundamental. Y la pretensión de la defensa del orden jurídico jamás puede entenderse como razón suficiente para habilitar a la Procuraduría para pretender la revocatoria de una decisión judicial por vía de acción de tutela. Más aún cuando dicha pretensión, ¿qué representa? Representa, además de el peligro, el terrible peligro, ciertamente, de poder por esa vía inmiscuirse en todos los litigios asociados con intereses particulares que muchas veces pueden representar derechos legales, pero también posiciones jurídicas y usos fundamentales, uno, pero dos, ese otro bien tan valioso, tan preciado y que todavía por fortuna lo tenemos en nuestro Estado, y es la autonomía e independencia judicial. Porque se quiere así que por vía de ese pretendido e inexistente derecho fundamental se imponga a un juez una determinada interpretación por lo demás restrictiva. Y ya hace muy poco, enhorabuena, ustedes jueces constitucionales, en sentencia T-444 del año 2014, tuvieron a bien señalar que
no era legítima esa pretensión por parte de la Procuraduría de querer, pretender imponer determinadas interpretaciones de tal naturaleza a autoridades, a notarios y a jueces. En conclusión, con relación a las acciones de tutela interpuestas por la Procuraduría General de la Nación, técnicamente estimamos respetuosamente que la decisión del juez constitucional debe ser la de declarar improcedentes dichas tutelas, porque no hay objeto, porque no hay derechos fundamentales defensables en este asunto, y al hilo de lo anterior, porque no existe legitimación en la causa. Segundo, con relación a los demás casos, a los casos en donde se interpusieron tutelas por parejas del mismo sexo a quienes se les negó el derecho de contraer matrimonio, el juez constitucional, así lo estimamos, es competente para pronunciarse. Y las razones de dicha competencia, a decir verdad, son razones sencillas. ¿Qué razones? Pues, en primer lugar, es competente porque efectivamente hace parte de las atribuciones reconocidas por la Constitución y la ley, en este caso el decreto 2591 como juez de revisión. Segundo, porque existen derechos fundamentales en juego. Tercero, porque en el artículo 35 del decreto 2591, efectivamente con relación a la decisión de revisión se establece que el juez de revisión, la Corte Constitucional, entonces podrá conceder o no la tutela, pero al mismo tiempo podrá unificar jurisprudencia y efectuar la interpretación de las normas constitucionales que corresponda. Pero existe adicionalmente otra razón, y es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha admitido que por vía de tutela se efectúen interpretaciones de sentencias de constitucionalidad. Esto ocurrió con la sentencia, por ejemplo, 051 del año 2010, respecto de la sentencia de constitucionalidad 336 del año 2008. Otra razón que determina la competencia de la Corte para pronunciarse se encuentra precisamente en la subregla de su decisión, sentencia C-577 del año 2011. Como quiera que, en el marco de su poder de interpretación de la Constitución, determinó que, por un tiempo, el Congreso de la República no tenía la oportunidad de definir si discriminaba o no, si reconocía o no derechos a las parejas del mismo sexo asociados con la creación mediante un vínculo jurídico de la familia, sino el tiempo para cubrir a través de una decisión deliberada, consistente, pluralista, el déficit de protección para con las parejas del mismo sexo. Sin embargo, agotado este tiempo, la siguiente subregla que el juez constitucional establece hace referencia a la necesidad de aplicar lo razonado en la sentencia con una configuración que efectivamente la propia Corte Constitucional ha reconocido puede dar lugar a diversas interpretaciones. Este es un momento, por consiguiente, según lo señalado en los puntos anteriores, oportuno para esclarecer y unificar la interpretación de dicha subregla, unificar la jurisprudencia y al mismo tiempo dar alcance a las normas constitucionales que se encuentran en juego. ¿Con qué sentido? Creemos, consideramos que existen razones suficientes para estimar que el sentido de dicho pronunciamiento debe ser el de no diferenciar, porque no hay razones para la diferenciación. Esto es el de reconocer que si la pareja del mismo sexo quiere constituir una familia a través de un acto jurídico, este debe ser el mismo que se reconoce para las parejas heterosexuales. Y por una razón adicional, que digamos que por contraste coincide felizmente o contrasta felizmente con la postura que mi colega profesor
formuló hace un momento, porque efectivamente el juez constitucional, a través de figuras de distinta naturaleza, pero también el juez interamericano, verbigracia en sentencia Gelemán versus Uruguay del año 2011, ha evidenciado una pieza fundamental del Estado constitucional. Esto es la inexistencia ya de un legibus solutus, de un poder legislativo absoluto. Y más claro aún, la inexistencia de una democracia formal, bien representativa, bien directa o participativa absoluta. No hace parte del ámbito de competencia del debate democrático, deliberativo y pluralista la definición de ámbitos y usos fundamentales de los derechos, y tampoco hace parte de esa discusión, porque eso sería muy peligroso para los grandes valores del Estado constitucional, que se puedan definir en contra de determinados sujetos discriminaciones que afectan su dignidad humana cuando no existan razones ciertas para tal determinación. El tercer punto, entonces concluyo este segundo diciendo en conclusión que la Corte es competente y en el marco de esa competencia estaría llamada a estimar, a interpretar el alcance de la sentencia C-577 del año 2011, señalando que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, como ocurre con las parejas heterosexuales, como una decisión que en el marco de revisión tenga efectos intercomunes. El tercer punto, este muy breve, hace referencia a los enormes riesgos que supone el mantener el estado de cosas actual, o la tendencia generalizada que actualmente existe, y es que las parejas del mismo sexo pues puedan constituir ese vínculo familiar a través de un contrato innominado. Eso representa muchas cosas muy peligrosas. Esto es que las relaciones de familia estén sujetas a la disponibilidad de las partes, cuando una de las garantías del derecho de familia se ha encontrado precisamente en que dicho derecho está estructurado a partir de normas de orden público. Pero la inseguridad jurídica a la que hago referencia tiene dos facetas. Una faceta que es en la que todos los que consideramos que esta discriminación es, digamos que de manera muy coloquial, el colmo, asociada a todos los riesgos en los derechos de la pareja, como no poder beneficiarse de la seguridad social, eliminar la garantía básica del debido proceso de no declarar en contra del cónyuge, etcétera, y todo el listado de discriminaciones que se pueden derivar de dicha inseguridad jurídica. Pensemos en la discriminación positiva, tampoco justa, que se crearía en favor de las parejas del mismo sexo en la medida en que no constituyen una relación matrimonial, sino una relación atípica. Por ejemplo, tendrían el privilegio de no estar sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación pública. Podrían perfectamente no estar vinculadas por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Congreso de la República. Y esto representaría, cosa que tampoco resulta feliz para el Estado constitucional, unos beneficios que romperían el principio de igualdad cuando la igualdad debe ser la regla, cosa que también resulta contraria al orden constitucional. Gracias. Gracias a la profesora Magdalena. Y por último, ya para culminar, el profesor Juan Enrique Medina Pavón, en representación de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, señores magistrados. Un cordial saludo, un cordial saludo a la señora secretaria y a la audiencia. Siendo el último, pues voy a tratar de salir lo más rápido posible del planteamiento. Pero tengo que decir lo siguiente. Por un lado, agradecer que, pues que se haya tenido la deferencia con la universidad, y quiero empezar con una petición de principio. La decisión de la Corte Constitucional es una decisión incuestionable. Las parejas del mismo sexo tienen que tener derechos
maritales, como los matrimoniales. Los romanos definían el matrimonio diciendo comunicación de derechos, ellos le agregaban divinos y cosas de esas, pero es que el matrimonio es una comunicación de derechos. ¿Qué hizo la corte? Dijo, tiene que haber un contrato que tenga esas características, y lo dijo precisamente, solemne, de carácter marital, público y con transferencia de los derechos. De modo que yo no voy a entrar en todo lo que se ha hecho a través de acá, que es, oiga, debe ser un contrato de matrimonio. Yo creo que el problema no es el nombre, es más, detesto que el problema sea el nombre. Que sea la palabra matrimonio lo que defienda a la pareja del mismo sexo, pues eso es una forma de disimulación. La pareja es digna, la pareja tiene que tener contrato marital, y lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la sociedad. Por eso las imágenes, las simulaciones para tratar de conseguir un sentido no son de derecho, y me da pena decirlo en esa forma. Irse porque el contrato de matrimonio es lo que protege a la pareja, pues es un problema. Además es un problema porque si hoy la Corte en su sabiduría, o mañana el Congreso en su sabiduría, saca un contrato marital que no llame matrimonio, pero que corresponda a lo que quiere la comunidad, sencillamente acertó. Pero voy un poco ahora a contestar las preguntas. Cuando yo recibí este cuestionario, me asusté, no tenía cómo contestarlo, porque las preguntas estaban en desorden. Al final encontré la respuesta. La respuesta era la siguiente, y me da pena inventármelo porque estos computadores no sirven sino cuando a ellos se les antoja. La pregunta era, ¿cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la sentencia 577? Y ahí estaba toda la respuesta. Lo único que había que hacer era, y me perdonan la palabra, costura jurídica. Y eso fue lo que hice. Todos los abogados sabemos que en un contrato hay elementos de la esencia, de la naturaleza, hay efectos, hay fines y finalmente hay extinción. ¿Qué había que hacer? Coger la orden de la Corte, ser respetuoso con la Corte y hacer un desglose. Doctor, me da pena decir que en ese desglose gasté muchísimo. Por eso voy a hacer una pequeña selección del desglose. Voy a utilizar solo dos de los elementos de la esencia, comparados obviamente con la Constitución, con la decisión de la Corte Constitucional. El primero, el tema de la unión. Esta unión es una unión de parejas del mismo sexo fisiológico. Parece que sí. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si se celebra un contrato entre dos personas de diferentes sexos fisiológicos, pero bajo esta normatividad? Fíjense lo interesante del tema, si es el matrimonio, tendríamos que decir es inexistente, pero si es otro contrato abierto, como desde ya voy a adelantar mis conclusiones, me encantó que hizo la Corte Constitucional porque evitó el dogmatismo, pues podría ser un contrato nulo o podría sencillamente convertirse en otro contrato. Desde el punto de vista de la forma, es lo más difícil que he visto. Nosotros tenemos un contrato de matrimonio que tiene un juez o un notario competente. ¿Quiénes son los jueces y los notarios competentes? El juez municipal, el notario del domicilio. Y el juez municipal del domicilio.
Pero la pregunta es, ¿en este matrimonio, en este contrato, se requiere eso? La Corte Constitucional no dijo eso y de paso cambió la competencia. Los jueces de circuito no son competentes. El único competente por fuera del juez municipal es el juez de familia para las personas con discapacidad mental grave y que tengan que contraer. Entonces, bajo esa óptica, pues el problema es esto contrato un contrato con la forma del contrato civil, del contrato de matrimonio civil. Después seguí, los fines. Los fines del matrimonio, de la unión marital de la pareja son la procreación. Y por favor, no me entiendan mal, no es que esté diciendo que no pueden procrear, porque aquí se dejó claro, los fines del matrimonio son la procreación, y sí hay cientos de parejas que no pueden procrear, y no cambia el sentido de los fines. A mí me parece que la procreación no puede ser un fin porque naturalmente no se van a reproducir, de modo que la mayoría que quiera hacerlo tiene que recurrir a unos mecanismos, y esos mecanismos siempre serán extraordinarios. Por lo tanto, habría que pensar si los fines, ojo, que estoy hablando solo de secciones para poder salir, si no, aquí me tienen hasta las 5 de la mañana, qué pena decirlo. El otro elemento es los efectos del matrimonio. Los efectos del matrimonio son solamente tres: la fidelidad, la convivencia y el apoyo solidario. Me preocupa la parte de la fidelidad. La fidelidad fue enfocada en una época en donde el matrimonio no le interesaba a las partes. Esto hay que dejarlo muy claro. Las reglas del matrimonio civil fueron hechas para y por la sociedad. De hecho, las partes se limitaban a decir sí. Y como se limitaban a decir sí, su régimen estaba en una ley que fue concebida para defender a las partes. Hoy decimos el matrimonio para defender a la sociedad, perdón. Hoy decimos el matrimonio es para defender a las partes. ¿Qué tiene que cambiar? La mentalidad del matrimonio. Pero hoy en día el matrimonio o la unión marital no pueden unirse porque no tienen la misma concepción. Yo no vería ningún problema en que la pareja dijera, hombre, me parece que el swinger lo acordemos los dos y violemos mutuamente el derecho a la fidelidad, no hay problema. Me paso a los requisitos de validez. Uno de los requisitos de validez es la edad. Yo siempre he oído en estas actuaciones que la determinación de la tendencia sexual requiere una madurez. Yo no creo que esta norma se pueda aplicar a los menores de edad, porque no estoy seguro si ellos tienen la madurez suficiente para haber convertido su tendencia sexual en un proyecto de vida. Y además tengo entendido que el cambio de sexo solo se hace para personas mayores. ¿Qué más tendría que decir? Causales de nulidad. Las causales de nulidad son una que me interesa, y no voy a decir sino esa: el estar unido en otra situación. Este matrimonio genera eso que se llama bigamia. Hombre, problemático, y hay que resolverlo, porque la bigamia es un delito. Y finalmente, señor doctor, tiene toda la razón. Yo amenacé, y creo que como ya se me venció el término, quedaría por resolver el problema del Estado civil. ¿Eso a qué me llevó, doctor? A que considerara que el contrato que propone la Corte, por un lado, es perfecto, abrió el espacio intelectual para saber cuáles son las necesidades de la colectividad y para poder satisfacerla, porque consideró que un contrato hecho para el siglo XVII no podía ser un contrato para esta innovación jurídica, y por eso
se contestan automáticamente las respuestas. Esto no es un contrato civil, no es un contrato de matrimonio, y por eso las respuestas son consecuentes. No creo que los jueces violen los derechos, no creo que, y considero que la Corte Constitucional acertó completamente en haber dejado lo que se llama un amplio espectro contractual, precisamente mirando las necesidades, porque no son las mismas ni los hechos ni las necesidades. En este minuto, que ya casi me acabó, ustedes alcanzaron a notar que no se parecen las figuras y que muchas de las que se intentarían parecer terminan perjudicando a la comunidad LGTB. Esa no es la idea. La idea es que tengan todos sus derechos protegidos y que el contrato marital transfiera los derechos. Muy gentiles. También, señores de la Corte. Hemos llegado al final. Qué gran audiencia, qué gran debate. Debo destacar el respeto de los asistentes, la claridad de las ideas, la profundidad también de los argumentos. La Corte Constitucional tiene unos compromisos, un compromiso de mi despacho de entregar muy pronto una ponencia, por supuesto enriquecida con toda esa carga de argumentos que aquí se han dado. No sobra reiterarle los agradecimientos a quienes han participado, a las entidades, a los representantes de las entidades del Estado, a los expertos nacionales, a los demás intervinientes, accionantes, accionados, pero muy especialmente a quienes vinieron de otros países. Ellos merecen toda nuestra gratitud, y mucho más también agradecerles a quienes, estando muy lejos de esta audiencia, sacaron unos minutos para enviarnos un video con lo que pensaban de este tema. Y agradecerle, por supuesto, también a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al canal institucional. Mil gracias por toda la asistencia, y mil gracias también por la participación en este gran debate. Pues, doctor, muchísimas gracias. Entendemos que el país hoy ha tenido la oportunidad de tener una de las audiencias más enriquecidas sobre el tema de la unión igualitaria. Queremos realizar un agradecimiento también a la organización en cabeza del magistrado ponente, el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhub, y a todos los demás magistrados de la sala plena. También queremos agradecer a nuestros invitados, analistas nacionales e internacionales que nos acompañaron en esta segunda parte de la jornada, a los ciudadanos accionantes, a los demás intervinientes, a la sociedad académica que nos acompañó. Les recordamos también el apoyo que tuvimos para la realización de esta transmisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Centro de Documentación Judicial CENDOC, y queremos darles un dato muy importante, y es que el día de hoy registramos una audiencia en nuestra señal streaming superior a 15.000 usuarios. Así entonces el tema tuvo un impacto importante en la sociedad. Tuvimos más de 1.900 horas de reproducción de lo que fue esta audiencia. Así pues, cerramos este encuentro con cifras interesantes. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este recinto y que tengan una feliz noche.